Les invitamos a un paseo muy especial, un paseo que a mí me emociona. Estoy andando con una abuela que no tiene nietos. Los mataron a tiros, destrozaron su vida, su territorio. Ella es la diosa, la reina, la mujer más importante del grupo de supervivientes de la etnia Akunsu en el estado de Rondonia. Hemos venido hasta aquí, hemos hecho miles de kilómetros hasta el corazón de Rondonia, un estado brasilero que estaba lleno de árboles y hoy de soja y de vacas. Esta mujer que conoce los secretos de la selva nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Ella pertenece a esta etnia, ya decimos, los Akunsu, y es la encargada de llevar siempre el fuego encendido. Sus nietos no podrán ver un mundo mejor. Los Akunsu están en peligro. El fin del mundo, en un programa de televisión. La patria de los Akunsu se achica como el agua de un barco a punto de naufragar. Estos indios están en el punto de mira de los blancos, para los que todo les parece poco, aquí, en Rondonia. Los diarios en este Brasil desgarrado aportan cada día titulares que parecen haber sido escritos varios siglos atrás. Su papel está impreso con sangre humana y en sus portadas encontramos con naturalidad sucesos que creíamos desterrados para siempre. En Portobello, capital de Rondonia, está la sede de un periódico valiente, testigo diario, desde hace años, de la masacre. O índio historicamente é considerado como vamos dizer assim, bicho brabo, animal. E empecilho para o que se chama de desenvolvimento, que na realidade é uma ocupação desordenada que está havendo, né, que há muito tempo que começou já essa ocupação desordenada, que também não está trazendo esse desenvolvimento que eles alegam, né? Porque é um modelo voltado para a formação, para produção da soja e da pecuária, que só beneficia grandes fazendeiros. Desde el año 1956, el estado de Rondonia le debe el nombre a este hombre, el mariscal Rondón, valedor y defensor a ultranza de los indios en tiempos pasados, aparentemente más inhumanos. Hoy su mensaje respetuoso se diluye en el caudal de ambiciones y avaricia de quienes lideran este territorio amazónico. Estos seres humanos parecen no existir, no contar para los que gobiernan Rondonia. El pueblo Akunsu solo está formado por 6 supervivientes y en torno a ellos
gira esta película. Retrato hiperrealista que pretende devolverle la dignidad a esta nación tan frágil como el cristal de Bohemia. Ururú, la abuela del grupo, sigue a su ritmo, a pesar de todo, buscando su tesoro. El tinte sagrado de las semillas del Urucú. Aun estando condenados a la extinción, los Akunsú se entregan a la belleza, a sus costumbres, a su poder ancestral, y se tiñen el cabello del color de la sangre, con este cosmético de la selva, como lo hicieron aquí mismo sus antepasados durante siglos, mucho antes de que llegaran sus asesinos. Todos esses grupos humanos estão submetidos a pressões econômicas diretamente que se transformam em realidade através das fazendas, através das grandes plantações de soja que começam a chegar, da retirada de madeira, que é o processo inicial de tudo começa com a madeira, extração de madeira. Depois, abertura para as fazendas. Há outras coisas também, que aí entra a União como responsável, que são aberturas de estradas, a construção de hidroelétricas. Tudo isso é um processo econômico que chega, chamado desenvolvimento, e que envolve essas pessoas. Então, aqui, por exemplo, nós temos basicamente quase tudo isso que eu falei. Nós temos a madeira, nós temos a fazenda, e esses índios estão ameaçados, né? E agora chegando a soja, ultimamente está chegando a soja. Então, é um processo que os ameaça de todas as formas. Rondônia representa o 3% do território de Brasil, com quase 240.000 quilômetros quadrados, ou o que é o mesmo. Una superficie aproximadamente igual a la mitad de toda España. Pero parece que el 1,5 millones de habitantes de este descomunal territorio no quiere compartirlo con los indígenas. La selva pierde terreno, y con ella sus hijos directos, los pueblos de la jungla, los que heredaron hace millares de años este tesoro verde en el que hoy vagan cautivos. Pocas veces cruzan los Akunsú la frontera. Es casi imposible verles a cielo abierto, al descubierto, fuera de su selva querida. Pero hoy nuestra cámara ha recogido una de esas incursiones peligrosas. A las puertas de su misma casa, donde hace tan solo un año los árboles eran tan altos como catedrales, pastan hoy miles de vacas. Y los Akunsú se defienden con palabras y flechas de un proceso gigantesco que se les echa encima para aplastarles como si fueran hormigas. Estas imágenes son todo un símbolo, un documento exclusivo. Un puñado de personas ultrajadas a las mismísimas puertas del infierno.
Cada vez tienen menos territorio estas dos familias. Dos hombres adultos y cuatro mujeres viviendo bajo el mismo techo y las mismas amenazas. Donde se mueven a sus anchas y más seguros se sienten es en el regazo de su selva madre, una floresta amazónica de 81 kilómetros de perímetro y 26.000 hectáreas de la que no pueden ni deben salir si quieren mantener a salvo su vida. Aquí todavía son los reyes, los monarcas cautivos de un reino en peligro de extinción, de un tiempo glorioso en el que la naturaleza humana se mezcla de igual a igual con el resto de la vida animada de este vergel. En esta ocasión, Kunibu ha salido a cazar con sus dos mujeres y su hija. Los colibríes se alegran de verles otra vez por aquí, un día más. La selva se revuelve a su paso y sus duendecillos se preparan para la fiesta de la vida. Donde ellos beben, todos beben. El agua es tesoro común y aquí el destino de humanos y animales se escribe con la misma tinta. El equilibrio ha sido la clave de la convivencia durante siglos y hoy los indios Akunsu están en desventaja. Las mujeres nunca cazaron, pero a falta de hombres portan mopeká, los arcos, y mopé, las flechas, sin demasiado éxito. Estas amazonas definitivamente malgastan su munición, a la que en los últimos tiempos se han tenido que entregar, obligadas por los zarpazos del hombre blanco que les dejó sin cazadores masculinos. Aprenderán, no cabe duda, pero no sabemos si tendrán el tiempo que necesitan. Porque a estos indios quieren también cazarles, para robarles la tierra y talar sus árboles. A esta joven en el disparo se le escapa el arco. Patéticas son estas imágenes y muy tristes. Kunibu, una jornada más, sacará adelante la expedición. En el agua de este regato hay proteínas de sobra para alimentar a toda su familia. Pero hay que conseguirlas. Y esa es una técnica que no se aprende de la noche a la mañana. Con paciencia y sabiduría, se consigue sobrevivir en Amazonia.
A 800 kilómetros, el gobierno de Rondonia sencillamente ignora la existencia de estos pueblos aislados. En las paredes de su sede, encontramos un resumen artístico del futuro naif que les esperaría a estos pueblos si del gobernador dependiese. Ivo Casol ha tardado varios días en aceptar nuestra entrevista, pero una vez en ella se mueve como pez en el agua, convencido de las maldades de una política respetuosa y justa con los indígenas. ¿Vos, por tanto, considera que en Rondonia no hay indios isolados? No, no existen. Eu acredito que não tenho, desconheço, como governador, dizer que tem índios isolados. Todos os índios que existem em Rondônia, todos eles são aldeias já reconhecidas, e muitos locais, até mesmo o pessoal diz que são índios, e muitos locais, na verdade, são pessoas que vieram tempos atrás para cá, e vieram, por exemplo, da Bolívia, do outro lado, e que fazem parte, que ocupam espaço e são tratados como se fossem índios, e que têm seu espaço por lei. De repente quer preservar aquela área, vai lá, pega meia dúzia de índios de uma outra área indígena e leva naquela outra para tentar inviabilizar. Isso aconteceu no passado aqui. Isso acontecia. Por quê? Porque tinha interesse de quanto maior áreas indígenas ter para poder segurar. E isso que eu acredito que pode ter acontecido. Se tiver algum índio hoje isolado em algum lugar, eles não estão lá sozinhos, é porque alguém levou lá e colocou para daí agora vir aqui criar outra área indígena. Pero el hombre de más edad de la aldea no está solo ante el peligro. Su energía es infinita. Está en el aire, en los árboles, en la naturaleza de donde la toma y la reparte equitativamente entre sus seres queridos. Kunibu no sabe de dónde le viene la catástrofe a su pueblo, la nación Akunsu, que contaba con miles de habitantes y de la que hoy solo resisten 6. Todos ellos son América, son el mundo entero, y el gobernador, o un ignorante, o un malvado. Hay 11 informaciones de puntos en el estado de Rondonia a donde es posible haber, o tener, vivir ainda, pueblos aislados. Aquí, nós temos grupos humanos reducidos. Nós temos a Kontsu, com 6 pessoas hoje, Canoé com 3 pessoas e recentemente morreram 2 em circunstâncias no mínimo misteriosas que tentamos desvendar, mas foi tudo muito difícil. E um índio, o chamado índio do buraco, que ele está a alguns quilômetros daqui, uns 15 ou 20 quilômetros em linha reta, que é o último sobrevivente de uma etnia. Então são dramas que ficaram. Essas pessoas ficaram presas num pequeno capão de mato. A União, o governo do Brasil, nos deu o poder e a justiça também. Foram peças importantíssimas para que nós fechássemos essa reserva aqui dentro e tentássemos nos aproximar desses povos e tentássemos... O que vamos fazer? Tentássemos fazer o quê? O contato já está feito com eles. Mas o que vamos fazer? Que futuro espera essa gente? Pouco é o futuro, pouco se há a fazer. A única coisa que pensamos é que vamos tornar os dias menos difíceis para essas pessoas. En la tierra indígena de Río Meré, otro hombre vaga desorientado, a la defensiva. El indio del agujero, perteneciente a otra tribu distinta, la de los Akunsu, y del que tan solo tenemos estas 2 fotografías, cedidas por la FUNAI,
órgano del Ministerio de Justicia que busca su protección. El Indio de Buraco es el único que existe posiblemente, porque todos los otros murieron. Entonces, ¿qué él hace para mantener su sobrevivencia? Hace buracos. Buracos de 2,5 metros hasta 3 de profundidad, por más o menos 1,5 metros cuadrado. Y adentro pone lanzas grandes, así, con 2,5 metros hasta la tierra, así. Y lanzas peligrosísimas. Y lo tapa así. Y si vas caminando, te puede caer. Y si cae, imagínate si tú caes dentro de una cosa así. Bueno, entonces en la mata hay montones, hay muchos, hay decenas de estos. Cuando conseguimos llegar, adentrar en su casa, él no estaba allá. Entonces hay un otro buraco de más de 3 metros de profundidad, pero no hay lanza. Imaginamos que sea para su seguridad, para su protección. Creemos que está todavía ainda vivo, porque hasta hoy, desde el principio que lo encontraron, él se foge, no quiere, nega el contacto. Claro, porque yo sería lo mismo. Si llego a mi casa y me matan a toda mi familia, a todo el mundo a mi alrededor, yo voy a me sentir acuado y voy a intentar me proteger. Y es lo que hace. Hace 10 años que el Departamento de Indios Aislados de la FUNAI se ha instalado en la zona en la que tienen prohibido el paso todas las personas de nuestro mundo para proteger a estos indios condenados a muerte. Todos los días me dicen: no tenemos más ganas de vivir. ¿Para qué vamos a vivir? Queremos morir. Queremos ir al mato y tomar la raíz del veneno y morir. Los hombres murieron y se quedaron las mujeres. Entonces las mujeres se salieron a cazar, a hacer la cosa que los hombres hacen. Y después también quisieron morir y se mataron, se tomaron veneno. Los indios que tenemos acá son, por toda la historia, son los que no quisieron morir por su cuenta. La única alternativa al suicidio colectivo era la confianza. Y a ella se entregaron desde 1995. Desde entonces aquí, los indios recelosos han conocido la cara bondadosa del mundo blanco. Un operativo de mujeres y de hombres valientes y cariñosos que entregan sus vidas por los más débiles, a las órdenes de Moacir Cordeiro y dirigidos por Sidney Pozuelo. Amelia, la enfermera del Frente de Contacto, conoce el historial clínico de todos los indígenas. Le preguntamos, pues, por la salud de Ururú, la anciana del grupo. La salud de ella es de ferro, porque si ella llega a adoecer, es porque el branco trouxe doença. Si ella tiene alguna dor, ya es mesmo por causa de la edad, que es el reumatismo, y las articulaciones que ella siente. Mas para adoecer mesmo es solamente doença que el branco traz. Porque nenhum deles aquí adoecen si a gente no trazer la doença. A gripe pode matar eles, como a broncopneumonia. Morreriam todos, né? Porque já com a pequena parte que já tá quase extinta, somente essa pequena parte restaram. Se não tivesse existido e feito contato com eles, acho que hoje já não teria mais ninguém. Com passo firme, entra de lleno en nuestra historia otra persona asustada y perseguida.
Viene a visitar a sus vecinos, antaño sus peores enemigos y hoy hermanos de sangre, camaradas de penurias y desgracias. Es Tiramandú, una india canoe que ha tenido un hijo de este hombre, que la coge de la mano. Hace años, antes de que el hombre blanco colonizara estas selvas de Rondonia, los canoe y los acunsú no podían ni verse, pero hoy se alían, a través del amor, contra el enemigo exterior. Pura es hermano de Tiramandú, el tercero y último de una tribu que fue contactada en 1995, antes que los acunsú. A pesar de sus vestimentas, mantiene el alma indígena malherida, pero intacta. El ritual ahora se abre paso y los acunsú exhiben ante sus vecinos como anfitriones ilusionados las afiladas armas de su esencia cazadora. Quien habla ahora sin parar es la melodía refinada de las mateto, flautas de las que los acunsú no piensan separarse mientras vivan. Marcando el ritmo con castañas atadas a la rodilla, la música y la danza escenifican el himno a la humanidad que más gusta a esta madre y su hijo. Melancolía inevitable de los primeros pueblos de América para los que nuestro desarrollo no deja salida. Ururú y su hijo Pupaqué se preparan para la fiesta de los sentidos. Todo está dispuesto para volar bien alto. Para empezar, esta mujer de más de 80 años se desprende del piercing que atraviesa su nariz para esnifar más y mejor. Con la ayuda de una caña, Pugapía lleva hasta las fosas nasales de su marido una droga vegetal. Un rapé del árbol del anjico o yopo, utilizado en contadas ocasiones y de gran poder alucinógeno. Esta es una droga social. Todos participan en su consumo, pero sin frivolidad, como ha recogido nuestra cámara, en la seriedad de sus rostros. Seguramente unidos buscan esta mañana otra dimensión, otro territorio sensorial que les haga menos vulnerables ante la cruda realidad que les atenaza. Los efectos son inmediatos. Sueltan la mente y la palabra de esta mujer dolida. Hace 15 años, cuando volvió de cazar con su hermano, encontró su aldea llena de cadáveres.
Decenas de canoe asesinados por los madereros. Comienza el exorcismo. Tiramantú va a limpiar la mala sangre a todos y cada uno de los presentes. El ritual, además de expresivo, es uno de los documentos antropológicos más sugerentes de cuantos podamos haber visto. Antes del desastre, esta mujer era la chamán de su pueblo, la transmisora de una corriente energética que todas las tribus amazónicas toman de la tierra. Hoy, después de años de silencio, actúa y trabaja para sus amigos, otrora enemigos, los Akunsú. Uno a uno repasa sus órganos vitales para repararlos, para hacerles fuertes ante lo que se les viene encima. Aunque nos pueda parecer ajena, esta es pura cultura, acto sacro en el templo religioso de las selvas de Río Omeré. Su hijo, el pequeño Operaiká, participa del ritual practicado por su madre desde su punto de vista. Interesado más que por la magia, por los arrumacos de esta abuelita alucinada. La tierra esquilmada duele esta mañana más que nunca, y estas gentes la lloran, como los buenos hijos a sus madres. Junto al estado de Pará, Rondonia, situada en la región norte del país, es la llaga más sangrante de Amazonia. La deforestación salvaje de los últimos años está poniendo en peligro ese equilibrio ecológico al que la política suele referirse tanto y emplearse tan poco. 5 millones de vacas han sido introducidas en tierra indígena y con ellas las malas artes de unos terratenientes que entorpecen a diario e impunemente la labor de los defensores de los derechos humanos. Tem muitas áreas indígenas que foram criadas em Rondônia e, na verdade, não são índios. São algumas aonde veio bolivianos, veio de outras, de outro estado, quer dizer, de outros países, e colocado lá dentro simplesmente para preservar aquilo. Isso tem em vários locais por aí que tem como acompanhar. Mas aquilo que eu falei agora há pouco, nós não queremos discutir isso, uma vez que já está feita a reserva e a reserva é o direito que tem. Eu não conheço nenhuma região no estado de Rondônia, nenhum local onde é que tem uma reserva indígena isolada, não conheço nenhuma, onde o fazendeiro derruba a estrada, derruba a ponte para poder evitar que a FUNAI chegue. E ela, melhor do que ele, que pode se alegar que é um... Vamos supor que no tiene ese conocimiento. Desde el gobierno de Rondônia se nos dice no conocer el boicot de las grandes haciendas.
Pero la Policía Federal del Estado recibe frecuentes denuncias por parte de los miembros de FUNAI. Amenazas, puentes derruidos y el dramático día a día de los defensores de la ley. Exactamente. Nós tivemos duas mortes súbitas, que até hoje não foram explicadas e que coincide com a visita, a entrada de pessoas não autorizadas ali, inclusive o próprio Antenor Duarte com pessoas. E então, quando ocorreram esses óbitos, nós tivemos uma situação dificílima para tirar os índios, porque estava intransitável, e não pudemos sair pelas outras porteiras, porque elas estavam trancadas, porteiras trancadas em área interditada pela justiça, e é o que obrigou a enfermeira e um auxiliar nosso a carregar os índios num carrinho de mão, por 12, 13 quilômetros durante a noite inteira. Esse fato novo da ameaça também certamente vai constar. Un hombre ha salido en la conversación con el comisario general de la policía en esta reunión grabada en la ciudad de Villena. Antenor Duarte, dueño de 35 haciendas, varias veces juzgado por las masacres de indios en sus propiedades o fuera de ellas, pero al que sus privilegiadas relaciones han ayudado a esquivar la cárcel. En esta denuncia reciente, leemos lo que otras muchas veces ha sido el paso previo al asesinato. Palabras dirigidas a un funcionario de FUNAI en tono amenazante. Entonces usted va a ver lo que va a ocurrir. Antenor Duarte. ¿Qué le dice ese nombre? Muy mal. Demais. É um dos fazendeiros mais perversos do estado de Rondônia. Mata e ninguém fala nada. Esse é um problema sério. Só que a gente não pode isso, né? Já foi gente embora daqui. Obrigada a sair daqui. Né? Porque não pôde morar no município. Que os pistoleiros não dava trégua, teve que ir embora. Los blancos, los poderosos, los políticos, los fazendeiros preferem a ver estes seres humanos, estes pobres seres humanos como yo, como ustedes, preferem verlos muertos para que los ponga el ganado en su hogar. Esta es la pura realidad. Es la pura realidad, la pura verdad. Todo esto en nombre del progreso. Pero para nosotros esto, perante la humanidad, es un gran retroceso. Mientras en su mundo, metidos en una burbuja pacífica de serenidad y calidad de vida, los Akunsú descansan en el interior de sus tohís, dos grandes casas de palmeras Azaí e Inayá, cerca de sus plantaciones de papaya y rodeados de su universo mítico. En una de las casas habitan Ururú y su hijo Pupaqué. Conversan y se preparan tendidos en sus hamacas para descansar ahora que el sol es de justicia, la misma que ellos precisan urgentemente. La otra maloca, situada enfrente, es la casa de Cunibú. Sus dos mujeres, Tiarují y Pugapía,
y su hija Inotei. También aquí se respeta la siesta, ritual reparador universal que algunos chauvinistas creían patentado por España. El amor de estas gentes por las aves les está poniendo de los nervios. Su tucán está contento y para él el sesteo es solo cosa de humanos. Desconectarle es cuestión de maña. La pequeña de la familia le cierra el pico para no quebrar el dulce hechizo de esta casa. El sonido aflautado de la mateté nos transporta. Bajo este techo se respira cultura, humanidad y, sobre todo, paz. ¿Cómo es posible que el gobierno responsable de un país civilizado como Brasil permita que se asesine impunemente a estas personas? ¿Y cómo es posible también que en pleno siglo XXI el resto de la comunidad internacional mire para otro lado? En Portobello, capital de Rondônia, visitamos los restos de una contienda inacabada. Locomotoras, trenes oxidados y arruinados, de una línea férrea que fue diseñada para conquistar nuevos horizontes y desvirgar la selva. La poderosa naturaleza amazónica no colaboró demasiado y se defendió virulentamente. La línea férrea Madeira-Mamoré es un ejemplo claro de una histórica peripecia cargada de sangre por conquistar el sur de Amazonia. En Rondônia, dos países, Bolivia y Brasil, llegaron a un acuerdo. Uno buscaba, en el caso de Bolivia, una salida natural hacia el Atlántico, y Brasil buscaba las riquezas mineras de ese país, del país vecino de Bolivia. Entre los dos trazaron la posibilidad de que un tren recorriera a lo largo del río Madeira, muy cerquita de aquí, en Portobello, recorriera kilómetros y kilómetros de selva. Miles de personas murieron, vencidos por la malaria. La naturaleza se vengó del hombre en esta ocasión. No obstante, a pesar de que esta locomotora tenga este nombre, Mariscal Rondón, siguen ocurriendo cosas terribles en Rondônia. Hoy, en pleno siglo XXI, el genocidio, y me permito utilizar esta expresión, se sigue dando en la lucha por la tierra. Y al Mariscal Rondón, pionero en la defensa de los indígenas, esta actual historia del Brasil moderno, del Brasil contemporáneo, seguro que no va a gustarle. No solo los indígenas han sufrido sobre sus carnes los crímenes de los que se creen los dueños de Rondônia. El movimiento de los sin tierra, a los que visitamos en el sindicato de Villena, han pagado con decenas de vidas humanas su principal reivindicación, un pedazo de tierra para sacar adelante a sus familias. Fue el día 9 de agosto de 95. 3 horas de la mañana, ellos atacaron a nosotros, ya matando y sin tierra. Inclusive, la primera persona que tombó fue un comandante de la PM, con certeza, él era de nuestro lado, conocido, muy amigo de la gente. Con certeza, fue una armación entre el fazendeiro y jagunços. Mataram ele para inflamar a polícia e atacar a gente, né? Segunda pessoa foi uma menor, um inocente, uma menina de 7 anos de idade. Muitos falam bala perdida, foi nada, foi de propósito para inflamar nós, daí atacar a polícia. E daí é onde teve o quebra-pau, no caso, né?
Foi o dia todo, começou era 3 horas da manhã, parou 6 horas da tarde o tiroteio. La masacre de Corumbiara está hoy aún sin esclarecer y también por ella, Antenor Duarte fue detenido como instigador, pero puesto en libertad por falta de pruebas una vez más. Pessoas mortas que foi queimado, jogado dentro de buraco. Mercadoria queimada, montanhas de arroz queimado e latras de óleo. Mataram criança, mataram homens, adultos, mulheres. Ninguém fala nada. Até hoje. Acontece que na madrugada do dia 9, o acampamento foi cercado por todos os lados e começou o que foi o massacre de Corumbiara. Dezenas de famílias sem terra haviam ocupado uma hacienda privada, olvidados por un gobierno que les había prometido terreno y futuro en Rondonia. Sin pensárselo dos veces, los terratenientes en colaboración con la policía asaltaron el campamento en una guerra sin cuartel. Se derramó sangre una vez más, en esta Amazonia donde la muerte no distingue entre campesinos e indígenas, porque siempre la envían los mismos. Corumbiara comenzó con masacrando los indios, primeros fazendeiros. Yo soy vizinho de una fazenda donde morreu más de 400 indios. Antônio José, isso. Antônio José, um fazendeiro da região, hoje ele não se encontra mais aqui, mas ele matou muito índio aqui. E hoje nós temos o senador da República, Miurlando, que é fazendeiro na região, vizinho aqui também, que tem a fazenda por defender esse Antônio José por o massacre dos índios, índios e garimpeiros. O senador Miurlando é hoje ministro do Executivo de Lula da Silva. Todo um exemplo para a sociedade brasileira. De oscuro pasado en el proceso de la colonización de Rondonia. Con un crecimiento anual de un 20%, este estado amazónico pasó de tener censadas 37.000 personas en los años 50 al 1.5 millones de nuestros días. Y claro, los indios, con los que nadie contaba, estorban. ¿Usted acredita que se utiliza veneno en azúcar para matar a los indios? Eu acredito. A forma mais bolada que eles bolam, que bolaram. O índio gosta muito de coisa doce, fumo, álcool. Só que é proibido, que não deveria fazer isso. Mas eles são chegados nisso daí. Então foi o jeito. Foi por aí, mais ou menos. Só que a gente não pode concluir totalmente, porque alguém por aí ainda, que às vezes fez essas coisas, né? O número de índio era grande, o número de índio que tinha aqui. E esse pouco que tem, se o governo não proteger ele, não ajudar, vai desaparecendo. Porque uma parte da área deles já é pasto. La selva más impresionante del planeta está perdiendo la partida en Rondonia. El pastizal de aspecto suizo se impone, con un coste ecológico y social impagable. Y el fin del mundo se acerca para los pueblos indígenas que hoy son tratados como parias en su propia casa. Brasil exporta cada vez más carne de vacuno desde este lugar. Vende esta carne bajo la denominación buey verde, buey ecológico. Sabiendo lo que sabemos, ¿podemos considerarlo así? Muchas veces nos somos colocados a nivel mundial como si fuésemos un patinho feo. A veces colocan como si aquí desmatase todo y no es verdad. Nós temos hoje mais de 75% das nossas matas intactas. Nós temos mais de 75% da nossa mata virgem. Muito da nossa produção da Amazônia foi levada embora. E tem muitos países por aí, que eu não vou citar nome, mas o mundo inteiro sabe, que não produz e são coisas daqui.
Então, muitas das coisas nossas que estão rodando pelo mundo aí foram produto da nossa terra. E alguns vêm aqui, se colocam como protetor, mas na verdade não são protetor. São os verdadeiros lobo vestido de cordeiro. Vêm aqui fazer de conta que está dando a mão do lado, mas de outro está levando tudo. Pelo que eu conheço do governador, sabendo que ele é um empresário, ele tem ligações com a questão da madeireira, ele tem o apoio dos madeireiros. Inclusive, se eu te disser que o secretário do meio ambiente do estado é um pecuarista, você já pode imaginar que o governador não esteja muito bem intencionado com a questão ambiental. A pecuária também, ela beneficia só o grande fazendeiro que tem condições. Então, eu não chamaria de desenvolvimento, porque beneficia apenas um pequeno número de pessoas. Muitos desses fazendeiros nem moram em Rondônia, têm a terra aqui só como especulação imobiliária ou como empresas mesmo, e não têm o interesse em desenvolver o estado de Rondônia. Este documental no ha buscado la compasión, más bien reclama decencia y justicia. Reconocimiento ante culturas milenarias, herederas de una tierra con la que unos cuantos hacen negocios. Pueblos de cristal. Seres humanos protegidos arriesgadamente por el Departamento de Indios Aislados de Funai, para los que parece haber llegado el fin del mundo. Para que guarden esta foto de familia en su álbum más querido, han posado juntos, Akunsu, Canoé y ese hombre asustado, casi invisible, el indio del buraco. Tres naciones, 10 personas que nos necesitan a todos.